A continuació, a Ràdio Ciutat de Tarragona, Clàssics Tarragona. Benvinguts i benvingudes aquí a Clàssics Tarragona, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona d'aquí de música clàssica i que avui, per primera vegada, fem aquest confinament una miqueta diferent i podreu veure una entrevista aquí en vídeo aquí a la ràdio i que el programa ara escoltarem una miqueta de música. Avui parla del piano i concretament obrim amb aquest compositor, amb el Kissin, amb aquest Nocturn Opus 27, el número 2 de Chopin, que estareu escoltant ara aquí de fons aquesta primera estona. Abans de seguir parlant de música, que avui parlarem del piano i parlarem de la classificació de tots els instruments que formen part de les tecles, és a dir, el piano, l'orgue i alguns més així en plan de curiositat. Estic segura que us encantarà. En tot cas, per avui parlar de tot aquest tema, he triat un company que segurament us encantarà de com parla i ens explica perquè és especialista en el món del piano. Ell és músic, és pianista professional i ens explicarà algunes de les anècdotes i podrem compartir i segurament aprendreu avui moltes coses sobre el món de les tecles. Tecles, les tecles del piano. I aquí, al directe, Clàssics Tarragona, presentem a Jorge Varela. Jorge Varela, bienvenido aquí a Clàssics Tarragona, en Ràdio Ciutat de Tarragona. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos vas a contar algunas cosas. Y antes de hablar de la parte más técnica de lo que serían teclas, si te parece, me gustaría que nos contases tú cómo empezaste en el mundo del piano. ¿Qué pasó cuando eras niño? ¿Qué pasó entre el piano y tú para que a día de hoy seas un pianista profesional? Pues mira, empecé a tocar el piano por llevar la contraria, la verdad. Es verdad, mis padres compraron un teclado Yamaha, aquellos, un órgano con pedales y todo. Y yo tenía 7 años y me decían, tú esto no lo toques, que esto vale mucho, que lo vas a romper, ¿qué tal? Vale, vale. Y venía un profesor a enseñarles a ellos a tocar y yo me ponía allí detrás y alucinaba, ¿no? Con todos los botoncitos, lucecitas, teclas y flipaba con lo que estaba pasando. Y no me dejaban tocar, pero cuando mis padres no estaban, lo que hacía era, pues a escondidas y súper flojito, tocaba de oído todo lo que ellos estaban intentando aprender. Y un día me pillaron. Un día entraron de puntillas en casa y me pillaron tocando. Cuando me giré los tenía encima y pensé, bueno, ahora me castigan de por vida. Y no, me apuntaron al conservatorio porque vieron que pues el niño sabe tocar y fue un poco por eso de oído. Entonces me apuntaron al conservatorio, que era más clásico, de piano a Vilaseca. Era diferente de ese teclado y bueno, pues al principio me costó bastante. De hecho, no tenía piano. Incluso los profesores me decían que no tocara el teclado porque tenía tecla blanda y que me iba a ir mal. Y lo que hacía era practicar en un dibujo de un teclado a la mesa. Imagínate. A veces no sabía cómo sonaba la pieza hasta que llegaba a clase y la tocaba. Digo, ah, vale, era así. El primer año, o casi el primer año, me lo pasé así. Luego ya compraron un piano que está hecho polvo ahora, el pobre, es muy antiguo, pero un piano vertical y con ese pues pude empezar a tocar. ¿Tú te imaginaste cuando eras pequeño que llegarías hasta aquí? Porque vamos, en Tarragona y por lo que es la zona, también en todo el territorio español, bueno, muchas veces haces presentaciones de Yamaha, presentando diferentes tipos de modelos, pero además más haces conciertos de todo tipo, acompañas a coros, también acompañas música en teatro, es decir, que haces un pupurri de actuaciones. ¿Tú te imaginabas siendo de pequeño llegar hasta aquí? No, qué va, es que ya te digo, lo del piano era como un hobby y de hecho acabé dejándolo porque la música que me enseñaban no era la que me gustaba, yo era pues adolescente y yo quería otras cosas. Y yo desde pequeño sabía lo que quería estudiar. De hecho, estudié ingeniería informática, o sea que mis tiros iban por otro lado. Estuve trabajando de informático unos años, pero la música la tenía como hobby. Y un día, pues, la cosa se dio la vuelta. Me encontré un amigo que nos veíamos desde el conservatorio de pequeños y me dijo, voy a grabar un disco, ¿te apuntas? Digo, pues venga, va. Y empecé a coger otra vez la música. Esto te hablo ya con 25 años. Empecé otra vez a coger la música y acabé dejando la informática, y ahora la informática es un hobby, y me dedico a la música. Y bueno, pues lo de Yamaha también fue un poco de rebote. Me enviaron un mail, un amigo me dice, oye, los de Yamaha hacen un concurso de tocar con teclados de hoteles, bodas, bautizos y comuniones. Venga, y bueno, pues envié un vídeo tocando un poco popurri de todo tipo de cosas, y nada, me cogieron pues para hacer demos, para hacer viajar, para programar estilos, y ahora pues con Yamaha hago pues un montón de cosas.
Si te parece, ahora vamos a hacer como un paso para atrás y vamos a empezar realmente con el origen del piano, porque el piano nació de una forma, no era el piano actual que conocemos actualmente, sino que esto vino de unos anteriores que habían antes y tú sabes de por dónde van los tiros, a dónde me refiero. Más o menos, yo de historia antigua no sé mucho, pero bueno, yo sé que antes del piano había muchos otros instrumentos de tecla y digamos, el padre del piano podría ser el clave. Vale, bien, has acertado muy, Menos muy mal. bien. En los padres, ¿no? Sería el clavicordio y el clave, que serían los antecesores, ¿no? Que después nos traen al pianoforte, que sería la evolución previa, el primer piano, por decirlo de alguna manera, y después pasamos al piano. Como nadie sabrá qué es esto del clave y clavicordio, yo voy a explicar un poquito qué sería diferente y qué es ese típico timbre de clave que escuchamos en muchas películas y que seguramente cuando ahora escuchemos un fragmento todo el mundo dirá, ah, sí, lo he escuchado alguna vez, ¿no? Es el típico instrumento, ahora voy a hablar del clave, es muy similar uno y el otro en cuanto al sonido, porque tiene ese sonido característico de arpa, guitarra, un poquito esa mezcla. Y entonces esa mezcla nos lleva a un mecanismo que es completamente distinto al piano y que es una cuerda que va pinzada, y esa es la clave, ¿no? O sea, entraríamos dentro del mundo de los instrumentos de cuerda pinzada. Ahora en este caso escucharemos el clave que os situaréis muy bien en esta historia. Thank you.
Pues acabamos de escuchar este sonido típico, ¿no? Del clave que nos lleva a la época barroca, a la época de las fiestas con los nobles. Claro, yo siempre explico la anécdota típica de que no tenían reproductor CD, no tenían música y entonces la música era la que hacían allí en directo, ¿no? Y como los instrumentos típicos eran tocar con cuarteto de cuerda y acompañados de el clave, pues es ese instrumento que muchas veces escuchamos en esas películas que tiene una característica especial, ¿no? Porque tenemos que recordar que la música estaba destinada para la gente con, bueno, con clase, ¿no? Para los nobles, la iglesia, la gente que tenía alto poder y un poder adquisitivo, pues que actualmente es completamente diferente. Volviendo un poquito, estamos hablando del antecesor del piano, que sería el clave, el clavicordio, que es muy parecido, la forma es diferente, el mecanismo es un poquito distinto, porque el clavicordio, en lugar de ir pinzado, va percutido, ¿sí? Después de este proceso, llegamos a lo que sería el piano. ¿Sabes quién inventó realmente el, bueno, piano, que sería el pianoforte? Un tal Cristofori, si no me equivoco. Correcto. Sí, bien. Bartolomeo Cristofori, alrededor de los 1700, concretamente se dice que fue al 1709, que bueno, él era contratado por la familia de Fernando II de Medici en Italia, que era el príncipe de Florencia, y como él organizaba diferentes, pues lo que comentaba antes, ¿no? Esos actos de fiesta y demás, pues bueno, a través de él, Cristofori inventó ese pianoforte, que de hecho él era experto en claves. Y bueno, aproximadamente se dice que fue en el 1709, aunque esta fecha está por ver si es así. Estamos en una idea. Entonces, allí en ese momento entramos en lo que sería el pianoforte. El pianoforte, como dice la palabra piano y forte, ¿sí? El piano es flojo en música y el forte es fuerte. Y es ese piano que hacía que se pudiesen hacer muchos contrastes de intensidad. Y de hecho tenemos una réplica que podemos visitar algún día en directo. No sé si tú has visto, has ido al Museo Metropolitano de Nueva York. Sí, pero hace poco. ¿Sí? ¿Y no te acuerdas del fortepiano del 1720 que está por No. ahí? Pues no me Bueno, acordaba. pues explico esta anécdota por si alguien tiene curiosidad y algún día hace algún viaje, pues bueno, tenéis ahí ese fortepiano de la época. Evidentemente hay muchas réplicas que se han mantenido y que se han ido haciendo y evolucionando. A partir de aquí tenemos el fortepiano, que tenía unas características determinadas y que además era corto en extensión, ¿sí? Aquí quizás Jorge nos puedes explicar un poquito la diferencia entre un piano actual y el fortepiano que teníamos anterior, ¿no? Bueno, mucha diferencia. Yo quería comentar que el fortepiano fue un avance, por lo que comentabas, de que se puede tocar fuerte y se puede tocar flojo. En el clave y otros instrumentos no teníamos esa posibilidad porque como la cuerda iba pinzada, tú tocabas la tecla y eso pinzaba la cuerda y siempre sonaba con el mismo volumen. Entonces era un problema. Bueno, no un problema, pero siempre se tocaba el mismo volumen. De hecho, existían algunos claves o clavicordios que tenían más de un teclado, que tenían dos juegos de cuerdas y unos sonaban más fuertes y otros más flojos. Entonces, según con qué fuerza, con qué volumen querías tocar, tocabas uno, un teclado o el otro. Entonces, el pianoforte o el fortepiano, vaya, fue un avance para eso. Diferencias. No conozco muy bien el fortepiano. Lo que sí sé es que el piano, como entendemos hoy en día, el piano original, digamos, es el piano de cola. O sea, el piano vertical que conocemos de pared es un invento que se hizo después para que, bueno, que gracias a él hay millones de pianistas en el mundo, porque nadie se puede permitir o casi nadie se puede permitir el sitio y el dinero de un piano de cola. Entonces, es el piano original, como conocemos, es el piano de cola. Exacto, yo he podido tocar, bueno, en el Smuk toqué un piano forte y tengo que decir que además de más corto es más blando, es un poquito más blando, ¿sí? El tacto, la explicación sinceramente no la sé, no sé si tú lo sabías esto de que era más blando el tacto. No, lo he probado, ¿Has porque ahora, probado? sí, en Yamaha tienen un museo en Madrid y tienen un montón de instrumentos y tienen instrumentos de Chopin y muy antiguos y los tienen allí y he probado y sí, lo que pasa es que no,
Solo un momento, ¿no? No sé por qué más blando. Yo creo que el calado es diferente. Claro, por ejemplo, muchas piezas que de Chernys y cosas así, estudios que son súper rápidos, a veces critican, dicen, ostras, es que tocar esto a la velocidad que marca es muy difícil ya, pero es que tocar uno de aquellos pianos era mucho más fácil, porque eran más rápidos, son más blanditos y no hay que hacer tanta fuerza. Exacto, exactamente, ¿no? La diferencia es aquí, ¿no? Donde tenemos que llegar, que claro, nos pasa lo mismo si hacemos la comparación con los instrumentos de cuerda, es lo mismo, ¿no? Antes cuando tocaban, pues el arco era diferente, las cuerdas también eran diferentes, entonces con el piano también hubo una evolución y claro, las piezas están pensadas para esa época, para ese instrumento, ¿no? No solamente esa época. Entonces a veces cuando tocamos algo es como mucho más difícil. O incluso la interpretación puede llegar a ser diferente, ¿no? Más romántico, porque claro, en esa época pues era el romanticismo no existía todavía y ahora podemos elegir. También hubo la evolución siguiente, después del pianoforte, que es añadir los pedales actuales, ¿no? Tenemos estos tres pedales que cada uno tiene esa función, entre una de ellas es hacer el efecto eco, que yo digo el efecto de resonancia o efecto iglesia, que es el pedal derecho, que es el que se usa más, para así que entendáis un poquito funciones. Los otros dos sirven para funciones más específicas y los pedales los creó Gottfried Silbermann en Alemania. ¿Sabías que lo había...? ¿No? No sabía. Vale, pues bueno, así como anecdótico, se ve que bueno, él creó los pedales y Johann Sebastian Bach, que era de la época y que tanto tocaba el clave y demás, cuando estuvo probando el pianoforte con los pedales, se ve que no le gustó. Eso era lo Eh, que estas quería. cosas típicas que pasan dentro de, bueno, que nos pasan cuando siempre que hay cosas nuevas, nunca nos gustan, ¿no? Es como chocante, es moderno. Pues se ve que no le gustó. Pero al final llegó un punto que se convirtió en representante de pianos fabricados por este Silbermann. O sea que al final se fue entrando en el tema y le empezó a gustar, ¿no? Es así, las personas nos adaptamos a todo. Y después llegamos a un punto de apogeo del piano, que ya entramos en la época del clasicismo, donde situamos a Mozart. Ahí es donde ya empiezan a construir durante el siglo XVIII el gran número de pianos y empieza a crecer hasta que posteriormente en el romanticismo es ese punto de auge del piano, ¿no? Como el instrumento virtuoso y bueno, y de hecho las obras más difíciles de interpretar son precisamente las del romanticismo porque son aquellas que a veces son como pasajes intocables, ¿no? De lo que virtuosos que querían llegar a ser, son realmente difíciles. Vale, vamos a seguir y ahora yo he hecho aquí una especie de resumen rápido por la época del piano, pero vamos a seguir y quiero que me expliques un poquito a lo que nos iríamos a tu especialidad. Hemos hablado de lo que sería el punto clásico. Y ahora entraremos en el mundo del jazz, ¿no? Es decir, el mundo que acabamos en la época del romanticismo, nos vamos al post-romántico y a partir de ahí hay una transición por una influencia, evidentemente, que aparece el blues, el jazz, el papel del piano, cambia y aparece lo que sería la improvisación dentro del mundo del piano, entre otros instrumentos. ¿Qué es la improvisación? Cuéntanos tú cómo la vives, cómo la haces, qué haces. Pues la improvisación hay muchos tipos, aparte depende dentro del jazz incluso hay muchos tipos de jazz, puedes tocar jazz tradicional, puedes tocar Dixie, puedes tocar bebop, cool, free jazz, fusión, puedes tocar un montón de cosas diferentes y cada uno tiene sus propias normas. Básicamente la improvisación se basa en que siguiendo más o menos unas determinadas normas, tú puedes inventarte en el momento la melodía que estás tocando, lo que quieras hacer. Entonces depende, por ejemplo, si nos vamos a muy atrás en el mundo del jazz, pues te hablo de principios finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eran normas muy estrictas porque salirse de ahí, pues nadie se le ocurría, sonaba extraño, igual que Mozart tocaba con unas normas y Beethoven con otras diferentes y se les distingue a los dos, pues aquí es un poco parecido. Entonces, por ejemplo, el otro día oí una crítica sobre un concurso que hay, un festival de jazz, que decían que para que sea considerado jazz tiene que haber
O sea, una pieza para que sea considerada jazz tiene que haber como mínimo un 51% de improvisación. O sea que tiene que haber mucho menos escrito que lo que se está improvisando en ese momento. Entonces, planteaban la duda o la crítica de que una big band, por ejemplo, que estaba todo escrito, que está tocando swing de los años 40, es jazz, ¿no? Porque lo tienen todo escrito. Entonces, es un poco complicado. Jazz es una palabra que significa mentira, más o menos, en argot, y significa eso, que no está todo escrito y tienes que inventarte en el momento qué vas a tocar. Claro, Entonces ahí. evidentemente tú puedes hacer como una especie de planificación, ¿no? Es decir, la improvisación no es una cosa aleatoria para que se entienda un poquito. Normalmente va con unos patrones de acordes relacionados por compases, sobre todo por compases, ¿no? Es una estructura armónica que se va manteniendo y que tú haces la improvisación a partir de ahí del tema. Es decir, que no es una improvisación completamente libre, aunque sí que es verdad que la libre también existe, ¿no? Sí, de hecho, lo que tú dices, hay como tienes como una especie de estructura de la canción y tú vas improvisando, aplicando escalas, arpegios, las notas que vas tocando, que digamos están en sintonía con esa estructura. Con eso del free jazz, por ejemplo, estuve haciendo un curso hace unos años en Valencia de jazz y en la escuela en Berkeley y había una asignatura que era free jazz, que a mí personalmente no la acabo de entender y no me gusta demasiado, pero digo, bueno, voy a ir a ver de qué va. Era increíble, yo alucinaba. O sea, las partituras, el tipo en el pentagrama, en vez de dibujar notas, dibujaba dibujitos. A ver, ¿qué ponemos aquí? Una espiral, venga, ¿cómo se toca una espiral? Y yo estaba allí y digo, ¿pero qué me estás contando esto? Y digo, vale, esto no es lo mío. Y alguna vez lo he intentado con algunos amigos, pero no, supongo que, bueno, pues cada uno tiene su estilo y su manera, ¿no? Pero sí, también hay cosas de free jazz que la norma es, bueno, tú fíjate lo que hacen los demás y más o menos tira por ahí. Y ya está. Con lo cual es tan abierto, bueno, te tiene que gustar, ¿eh? Sí, porque no, no, es decir, yo creo, bueno, yo no conozco a nadie, mejor dicho, igual existe, seguramente en algún lugar del mundo existe, que se dedique a jazz y a clásico a la vez. Es decir, que quien se dedica al mundo de moderno y jazz normalmente se especializa en esa parte, ¿no? Y quien se dedica al mundo clásico hace clásico, ¿no? Es decir, tú puedes aprender a hacer un poquito de las dos cosas, pero siempre hay una tendencia para o un lado o el otro. No sé si estás de No acuerdo o sé, conoces a alguien que rompa mi bueno, excepción. personalmente no, o sea, yo tengo amigos que tocan jazz y que tocan clásico, pero no se dedican a nada de conciertos de clásico, pero lo hacen. Pero hay súper grandes artistas como Oscar Peterson, por ejemplo, que era de formación clásica y era un animal tocando jazz, de los mejores pianistas de la historia. O Chick Corea, por ejemplo, que siempre es un pianista de jazz muy conocido, muy famoso, pues también tiene varios conciertos para piano de Beethoven y cosas así, pues que toca clásico, porque para tocar eso hay que tener una técnica y hay que saber hacerlo. Además del piano, ahora que entramos dentro del mundo del jazz, seguiremos haciendo un poquito la evolución de lo que viene después, ¿no? Ya nos hemos avanzado antes, que hemos comentado el piano vertical, el piano de cola, pero hay más cosas por el medio que creo que nos puedes contar hoy aquí en Classics. Hay muchas cosas por en medio y por detrás también. De hecho, antes estábamos hablando del padre del piano, que era el clave. Hay el abuelo del piano, que yo diría que podría ser el órgano de tubos, el órgano litúrgico de iglesia que conocemos. Y luego hay el bisabuelo, que creo que tenemos su vídeo por aquí, del hidraulis, que es un instrumento que inventó Ctesibio pues, antes de Cristo, en el siglo III antes de Cristo. Imagínate, es un instrumento pues muy antiguo, funciona tiene un pequeño teclado para poder tocar las notas y funciona con aire. Y digamos que ahora se ha podido reconstruir porque se encontró uno en unas excavaciones hace años y se ha podido, a partir de lo que vieron ahí, se ha podido reconstruir, ¿vale? Y es el primer instrumento, digamos, que tiene un teclado como interfaz, ¿vale? Había otros instrumentos que no tenían una teclada, instrumentos de viento teníamos flautas de todo tipo, pero este es el primero que tiene un teclado como una interfaz en la que tú tocas unas palancas y suenan unos sonidos. Este podría ser, digamos, el bisabuelo del piano. Más De hecho, adelante, claro. físicamente, perdona Jorge que te corte, Dime, dime, dime. es un órgano. Es decir, si yo me recuerda, ¿no? El tema de los tubos, las teclas, ¿no? El Sí, sistema que sí. tiene el órgano típico que conocemos de iglesia, ¿no? Exacto. Ese mecanismo. Entonces, más tarde apareció el órgano de iglesia, que yo diría que tenemos por aquí también un vídeo, y el órgano de tubos. Y funciona, pues,
mucho más, es algo mucho más avanzado, con teclas ya tipo como las teclas de piano, blancas, negras, y con varios teclados que acceden a diferentes conjuntos de tubos, y esos tubos, según su longitud y su anchura, emiten un sonido más grave o más agudo. Yo he podido tocar algunos y la verdad es que es espectacular. No me extraña que lo pongan en las iglesias para alabar a Dios, porque cuando tocas un acorde de aquello con todos los tubos a la vez, es espectacular. Es brutal. Lo que tú hablabas también son lo que se llaman los registros, ¿no? Hay esos botoncitos que nos permiten hacer esos registros, que serían los timbres, ¿no? Como más agudo, más fuerte, ese juego, ¿no? Y yo también he tenido la oportunidad de tocarlos y la verdad es que, bueno, es una pasada. Y además es una doble dificultad, no solamente por los teclados, que igual tienes, la mayoría suelen tener dos, ¿no? A veces tres. También tienes el pedal en los pies, ¿no? Y bueno, a mí me parece súper difícil a veces tocar algunas, bueno, quien lo haga, ¿no? Yo lo he intentado, no soy apta para eso, pero quien toque una tocata de Bach o alguna pieza de esa de pies puede ser realmente Además complicado, ¿no? Otra historia aparte del piano. las partituras tienen tres líneas para cada mano y para los pies, con lo cual es como hay que aprender. Sí, ya es difícil hacer dos cosas a la vez, pues una tercera es añadido, ¿no? Sí que es verdad que yo por lo que he visto de organistas y demás, normalmente la línea del bajo, es decir, la línea de los pies, suelen ser notas sostenidas, suelen ser notas largas, ¿no? De redondas blancas de dos, cuatro tiempos. Lo que pasa que sí que hay piezas que lo que se quiere destacar es el virtuosismo del organista y Claro. bueno, allí haces toda la melodía con todos los pies haciendo una especie de trabalenguas incluso, ¿no? De juego, un juego de pies, ¿no? Deja Sí, de, sí, no, sí. no, no deja de ser eso. Es muy difícil. Y bueno, seguimos avanzando. Me salto unos cuantos siglos y quiero entrar un poco, digamos que luego tendríamos clave, fortepiano, pianoforte, y fue avanzando así. Pero más adelante aparece la electricidad. Y igual que se inventaron otros instrumentos que usaban electricidad, pasó también con los instrumentos de teclado. Uno es el Musical Telegraph, que de hecho es un aparatito que tiene como 25 notas de piano y que no se pensó para como un instrumento musical. Estaban viendo cómo podemos enviar 25 señales de telégrafo a la vez, cada una por un hilo. Pues venga, pues en vez de poner una palanquita, vamos a poner una tecla de piano, que es más chulo. Pero resulta que cada una de esas líneas de telégrafo estaba en una tonalidad diferente. Y entonces emitían, aparte del código Morse, estaban emitiendo pitidos, con lo cual emitían notas concretas. Y entonces el Isaac Gray fue el inventor, hizo este aparatito con esas 25 teclas. Pero originalmente estaba pensado para emitir código Morse. Más adelante seguimos con aparatos extraños, antiguos. Ya estamos dentro del siglo XX, ¿eh? El Telharmonium es un cacharro que pesa unas 200 toneladas, que se conservan en Nueva York, hay uno allí, y que bueno, funcionaba con una especie de rotores gigantescos, que un rotor pues a lo mejor medía 1,5 metros, era un aparatito de 200 toneladas, bastante grande, como una casa, y que podías emitir música por streaming. O sea, este cacharro se inventó hace mucho tiempo. De hecho, te diría siglo XX, muy principio del siglo XX, o incluso antes. Lo que conocemos como streaming, YouTube, Spotify, cosas así, pues este aparato se inventó para poder tocar y, a través de la línea telefónica, emitir esa música en hoteles y restaurantes, Algo realmente muy en directo. moderno, sí, claro, hoy en día es como una cosa muy habitual el Pues tiene un streaming, siglo de antigüedad. pero claro, imagínate, pensar esto pues en un siglo anterior, pues a mí me cuesta, ¿no? O sea, visualizo la parte de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Toda esa parte, No, no, es incluso en que lo anterior re esto, ¿eh? in ah, era anterior Sí, incluso, pues. incluso anterior, imagínate. Pues O imagínate, sea. porque evidentemente la tecnología no existía y hablar desde hasta este punto, pues. Me parece muy, bueno, yo no lo sabía, era muy, muy curioso. Sí, después seguimos un poco y, por ejemplo, tenemos el Theremin, que es un aparato muy interesante. Creo que tenemos un vídeo por ahí bastante friki. Y es un aparato que tiene dos antenas y que no se tocan. O sea, poniendo la mano entre las dos antenas, el aparato por ondas de radio detecta dónde tienes la mano y con una controlas el tono y con otra controlas el volumen. ¿Vale? Y es un.
Es que Sí. es curioso, ¿eh? Es que, No de me hecho, digas. la banda sonora de Star Trek, que es el vídeo este, se toca con este instrumento y sigue estando de moda. Ahora hay un montón de grupos actuales que tienen un theremin y que lo están tocando. Y se utilizó mucho en música de rock, los Beach Boys lo utilizan en algunos temas. Es una pasada. Hay un chiste incluso, vendo theremin nuevo, no se ha tocado nunca. Claro, porque es que no tienes que tocarlo, tienes que poner la mano entre las dos antenas. Es Muy, curioso, muy, es muy, muy muy, difícil, muy, ¿eh? muy curioso, muy curioso, me parece muy, muy, muy curioso. Sí. Después, yo qué sé, es que hay un montón de instrumentos. Por no alargarlo mucho, vamos a pasar a algo que conocemos más, que es el órgano Hammond. Hammond era un señor que era relojero, igual que Tesibio, que también era relojero, el que inventó el primer órgano de tubos, el hidráulis. Hammond también era relojero. Por cierto, el señor Yamaha también era relojero, no sé por qué, que inventó también instrumentos musicales, no sé por qué les daba por eso. Y el señor Hammond lo que pretendía era: nadie se puede comprar un órgano de iglesia de no sé cuántas toneladas para ponerlo en su casa para tocar. Eso es imposible, es inviable. Tengo que inventar algo que suene lo más parecido posible y que se pueda meter en una casa. Y entonces sustituyó los tubos por unos rotores muy parecidos a los del telarmonium, que comentaban que eran gigantescos, pero muchísimo más pequeños y todos metidos en un instrumento pues de tamaño como un piano vertical, con dos teclados para diferentes sonidos. Entonces, la idea de este señor era hacer un órgano de iglesia, pero que pudieras tener en tu casa. Y de hecho, los órganos, es curioso, los órganos Hammond, los más famosos, tienen unas teclas negras a la izquierda que son presets. O sea, yo toco esa nota y no suena la nota. Lo que hace es elegir otro sonido. Aparte de que yo los puedo modificar después con unos tiradores que hay, vienen unos preprogramados. Y esos preprogramados coinciden con sonidos lo más parecido posible a los que se usaban en las iglesias. Pero si tú coges, quitas la tapa, un soldador, y te los haces de nuevo, te puedes hacer tus propios presets. Es totalmente mecánico, no hay nada, hay electrónico, no, hay eléctrico, digamos, porque lo conectas a un altavoz. Pero así funcionaban. Y una curiosidad de este señor, vendió millones de unidades, ¿eh? Y una curiosidad del órgano es que inventó, o sea, el órgano, ¿qué pasa? Que lo tocaban hombres, porque eran cuatro patas y las teclas encima. Pero cuando venían las mujeres de esa época, te hablo años 30-40, con falda, se le veían las piernas y no podían tocar. Y entonces el señor Hammond inventó el Modesty Panel, que era un panel de madera que ponía delante para que nadie le viera las piernas a las mujeres, y eso hizo que las mujeres pudieran tocar también el órgano Hammond. Curioso, y de hecho más hecho recordar a lo que sería el chelo. Con el chelo también pasa exactamente lo mismo. De hecho, ha sido un instrumento que ha ido evolucionando para las mujeres. Cada vez lo están tocando más mujeres, porque claro, el tema de las faldas y todo eso, pero antes eran instrumentos más de hombres, ¿no? Y supongo que son como condicionantes, ¿no? Y es curioso que aquí con el órgano salga esta equivalencia, ¿no? Que Sí, de sí. hecho también hay que añadir que las mujeres son minoritarias en el mundo de la música clásica anterior. En la actualidad cada vez vemos más mujeres en orquestas, ¿no? Cada vez hay más, pero aún así el grupo sigue siendo minoritario. O sea, Sí. en grandes filarmónicas de Viena o Berlín siempre ves más hombres que mujeres y claro, todo lo que es la historia anterior. Eran hombres, ¿no? Y estas cosas son curiosas también. Pero incluso da igual, hoy en día en cualquier grupo pop, por suerte se empieza a ver más, pero me da rabia porque cuando piensas en una mujer siempre son cantantes. Pues no, Sí. también hay baterías, bajistas, y te sorprende cuando ves a una mujer tocando un instrumento así. Por suerte cada vez menos, ¿eh? Pero aún todavía hoy en día, no sé por qué, no, cuesta un montón, pero bueno. Sí, quizás porque atribuimos, no sé, bueno, por ejemplo, la batería, ¿no? La batería como instrumento como más agresivo, quizás, ¿no? Carácter o más, Sí, o eso. lo atribuimos de una determinada forma y quizás es eso lo que dices tú, choca, ¿no? Cuando ves a una mujer dices, mira, una mujer tocando la Hombre, por batería, fin. ¿no? O el contrabajo, que también, o la guitarra eléctrica. Son instrumentos que no son de, bueno, que no han sido y que cada Que no vez han sido, ¿no? se van integrando más, ¿no? Y esperemos que todo el mundo pueda tocar lo que le apetezca, ¿no? Total, claro, Independientemente del sí. género. Pues seguimos con un instrumento también muy curioso, que es el órgano Wurlitzer, de la casa Wurlitzer. La casa Wurlitzer es la que fabrica los Tío Vivos. Y aquellas máquinas ¿cómo se llama? Las máquinas que ponías una moneda y te ponía un disco.
estas máquinas. Pues dijo, o sea, que se dedicaba al mundo del entretenimiento. Dijo, voy a fabricar también un órgano. Tenemos un vídeo también por ahí. Y es curioso porque estos órganos existen hoy en día, se siguen haciendo y están en muchos teatros y empezaron en muchos teatros y cines antiguos en los que era cine mudo, en los que no había nada. Y entonces ponían un órgano, este tipo de órganos, para acompañar. De hecho, algunos... muchos salían de debajo de como en la plataforma, estaban digamos escondidos debajo del suelo y subían el órgano con el pie, con el organista y todo tocando. Fíjate, con un montón de teclados, con un montón de sonidos. He visto incluso algunos con pedales. Era un poco el concepto de órgano de tubos, pero claro, aquí con sonidos de todo tipo, de cuerdas, de flautas, de campanas. Y de hecho algunos tienen incluso tiradores mecánicos y cuerdas en que están conectados al piso de arriba, que hayan montado un vibráfono, una batería, platos, todo tipo de instrumentos acústicos, y que con esos tiradores, aparte de tocar las teclas, puedes tocar esos instrumentos y puedes hacer ritmos de batería tú solo. Eres el hombre orquesta, pero todo mecánico. Toda la vez. Increíble. Aquí en este vídeo que estamos viendo ahora, bueno, hemos visto el movimiento de los pies que comentábamos antes, también esas plaquitas, ¿no?, que hay arriba en la parte superior del teclado. También podemos ver el tema de los registros, la gran variedad de registros que tiene, ¿no? Mira, ahora justamente ahora vemos las placas esas rojas, doradas y blancas, todo eso son registros, o sea que aparte de los teclados, esto da mucho de sí. Estos son teclados antiguos. Te cuento más cosas sobre otro nuevo ahí. Un teclado que Venga. Se llama clavinet, que también se sigue usando hoy en día, que se sigue usando como si fuera sustituto de la guitarra, porque tiene un sonido parecido y se le conectan también los pedales típicos que llevan los guitarristas, también se lo conectan. Tenemos un vídeo de un artista súper famoso y conocido, de una de las canciones más conocidas suya, era con clavinet, porque él no sabía tocar la guitarra y entonces lo hacía con teclados. Y es un aparato eléctrico, y que tiene un sonido muy, como muy metálico y muy guitarrístico de alguna manera. ¿Vale? El tema Superstition, por ejemplo, de Stevie Wonder era un fan de clavinet. Y ya te digo, se sigue utilizando hoy en día en muchos temas muy famosos. O sea, tiene ese sonido un poco setentero, funky. Sí. Todo el mundo conoce esta canción. ¿Quién no ha escuchado, ¿no?, esta canción? Es bueno, hay artistas que yo creo que siempre todo el mundo los conocemos, ¿no? O sea, que aunque no nos guste el estilo, siempre han aparecido en nuestra vida de alguna manera. Sí. Y más instrumentos, pues pasamos a los sintetizadores, aunque ya existían cosas un poco anteriores, previas, pero Moog, el señor Moog, también fue el que inventó el sintetizador. Analógico en ese momento, no, el tema digital apareció después con los ordenadores, mucho más tarde, pero sintetizadores analógicos. No sé, creo que tenemos un vídeo por ahí y se sigue fabricando, y de hecho hoy en día están como muy demandados, son carísimos. Si te compras un antiguo es aún más caro, y está muy bien porque en música electrónica se sigue utilizando. Claro, por ejemplo, este sonido suena como muy antiguo, pero es de un Moog original. Y de hecho, por ejemplo, en este hay una anécdota con un grupo que se llama Yes, que se llamaba, que el teclista Rick Wakeman, que todavía está vivo, que tiene como más de 80 discos en la discografía, tocaba con estos instrumentos. Estos instrumentos al principio no eran programables, significa que tú modificabas los potenciómetros, los mandos estos que estás tocando, y cuando tenía un sonido que le gustaba, para que nadie se lo moviera, porque no podías programar un preset y otro, lo que cogía era martillo y clavos y clavaba todos los mandos, y se compraba otro sintetizador. Entonces tú ves los conciertos de este grupo y ves al teclista que tiene 10 sintetizadores, 10 sintetizadores, un piano, otros 10 sintetizadores por detrás, cada uno con un sonido diferente, que siempre el mismo sonido, para que nadie se lo tocara. Pues bueno, suena un poco antiguo. Y bueno, avanzamos un poquito más, un poco rápido. Tenemos los pianos Rhodes, que eran un poco... el señor Fender Rhodes, las guitarras Fender, pues dijo, vale, si sé hacer guitarras eléctricas, también sabré hacer pianos eléctricos. Y también es un sonido que se utiliza muchísimo hoy en día en música disco, en música funk. Y es un piano eléctrico, digamos, no es electrónico, funciona con unas plaquitas metálicas. O sea, la misma filosofía de una guitarra, pero puesto en un piano con teclas. ¿Vale? Y tiene este sonido tan característico como de campanitas, que yo he podido tocar algunos de estos modelos. ¿Y has tocado alguno aquí en España? Sí. No, esto es fácil de conseguir, estos teclados. Yo no he visto nunca. Los originales
cuestan más porque la gente no se quiere desprender de ellos, pero sí, sí, sí que se puede. Bueno, aparte de este Rhodes, hay otras marcas que también sacaron sus propios teclados eléctricos. Yamaha también sacó el CP80, que también tiene un sonido muy característico, que sale en un montón de canciones de los 80, de temas de los 80. Y un poco más adelante ya nos saltamos los teclados eléctricos, y pasamos a los electrónicos digitales. El DX7, el Yamaha DX7, por ejemplo, es uno de los teclados digitales, sintetizadores, más famosos de la historia, si no el que más. Se vendieron un montón de unidades. Y era súper difícil de programar. O sea, intentar hacer un sonido ahí decente era imposible. Yo, de hecho, cuando era joven, tuve un DX11, que era el hermano pequeño del DX7, que costaba la mitad, y me pasaba noches intentando sacar sonidos aquello un poco chulos, y era muy difícil. Pero hay un montón de temas de los 80, muchísimos, que están hechos con ese teclado. Unos pianos eléctricos que cuando oyes la primera nota dices, vale, es un DX7, que ya lo ves venir. Bueno, pues así, ahora lo oímos, decíamos, qué cutre, si lo oímos ahora. Y entonces era lo más alucinante del mundo. Pero claro, es que ahora ha avanzado muchísimo. Entonces han salido muchísimos sintetizadores míticos de los 80, el Roland D50 también, el Core 01, que conozco, que he tenido algunos y que los he tocado. Y que empecé un poco con eso, pasé lo que comentaba, de tocar el piano, a mí me gustan otras cosas. Y yo me lo pasaba mejor programando un sintetizador de estos sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo, intentando conseguir sonidos chulos. Experimentando, entonces, ¿no? Exacto, probando. Es una manera de experimentar, sí. Me pillé un poquito joven y no sabía mucha música y no pude hacer nada decente, la verdad. Pero es verdad, es que claro, igual tenía 13 años, 14, 15. Muy jovencillo. Muy jovencillo, sí. Entonces, bueno, me hubiera faltado. Ojalá fuera ahora la época que sé un poquito más y podría aprovecharlo más. Pero hay tantas cosas que ya es muy difícil. Y entonces he puesto un vídeo que podemos ver, que es uno que conozco bien porque trabajo para Yamaha, Yamaha Genos, que es un poco el estado del arte hoy en día, que es todo lo que se puede hacer y cómo suena, para ver un poco la evolución de cómo suena en realidad el instrumento. O sea, aquí, por ejemplo, los sonidos que suenan a este instrumento, las guitarras, cualquier instrumento, son grabados de instrumentos reales. O sea, tú cuando le das a una tecla y suena un sonido de guitarra, es que un día hubo un señor tocando esa nota de la guitarra. Lo ha registrado. Y se grabó. Entonces, imagínate. O las baterías. Una pasada. Con eso puedes hacer lo que quieras. Porque para no necesitas, o sea, una orquesta. Porque si ya tienes el teclado, ya lo haces todo ahí. Bueno, hombre, sí, a ver, estos teclados se llaman workstation, estaciones de trabajo, y están un poco basados en patrones rítmicos que se repiten, y tú puedes ir variando los acordes con la mano izquierda y cambias la armonía y con la derecha vas tocando la melodía. Pero también hasta cierto punto estás limitado a esos patrones. No puedes improvisar, no puedes hacer lo que quieras. O sea, la banda siempre toca lo mismo. Tú puedes tocar lo que quieras, pero la banda que te acompaña, la banda virtual, siempre toca lo mismo. Pero bueno, para algunas cosas es muy interesante. Es muy útil, hacer, sí. Utilizar muchas más cosas. Y por último, si quieres, pues comentar también hoy en día lo que pasa con los pianos acústicos, que también han avanzado mucho, y los pianos acústicos ya no son solo pianos acústicos, sino que tenemos muchas cosas. Por ejemplo, tenemos los pianos silent, que son unos pianos que tienen un mecanismo que te permite tocar con auriculares, de manera que tú tocas tu piano, tus teclas, y el sonido que escuchas es una grabación de un piano. ¿Qué pasa? Que así no molestas a los vecinos. Puedes tocar a las 3 de la mañana porque te levantas inspirado y dices, tengo la canción que me va a hacer famoso y necesito grabarla, incluso con funciones que te puedes grabar y cosas así. También tenemos los pianos transacoustic, que son parecidos, pero puedes tocar con auriculares, pero también puedes tocar con los propios sonidos digitales que tiene el piano, además de, o sea, partimos de que es un piano acústico, de que puedes tocar con las cuerdas, pero esos sonidos digitales puedes escucharlos, pero no por altavoces o por auriculares, sino por la propia tabla armónica del piano. O sea, el piano es el altavoz. Incluso puedes enviar por Bluetooth desde el móvil música. Imagínate que pongo una canción de YouTube o de Spotify, lo que sea, lo envío al piano, suena el piano, suena la madera del piano, es el altavoz, y yo toco encima y acompaño. Y me grabo. O sea, es una pasada. También tenemos, por ejemplo, pianos Disclavier, que son unos pianos que tienen unos mecanismos que las teclas se mueven solas y se conecta a internet. ¿Para qué sirve eso? Pues eso me puede servir porque si yo tengo uno en casa y mi profesor vive en Nueva York y tiene otro, podemos hacer una clase online porque yo toco mi piano y por internet le suena su piano, exactamente como yo lo he tocado, por ejemplo. O puedes grabar tu interpretación. Es una de las funciones que tiene, sí. Exacto. O puedes grabar lo que has tocado y después escucharlo cuando quieras o que lo grabes. Y tocarlo, tocar encima también, ¿no? Incluso se han hecho experimentos, exacto. Se han hecho, por ejemplo, Ryuichi Sakamoto, que es un súper compositor y pianista,
Toca mucho con Disclavier, se graba cosas y luego él toca encima. O, por ejemplo, cosas que se han hecho es: yo tengo un piano en Madrid y doy un concierto y hay un piano solo en Lisboa y otro en Barcelona que no hay nadie sentado, pero tocan el mismo concierto porque están conectados por internet. Por ejemplo, se pueden hacer Sí, 40.000, 40.000 cosas. mil historias, sí. Y ya no me Pues sé más. bueno, hemos hablado, bueno, nos has contado muchas cosas de instrumentos que yo desconocía, la verdad que me parece súper interesante. Hemos hablado del órgano, hemos hablado del clave, hemos hablado del piano, que básicamente hemos centrado el programa de hoy en el piano. Y para acabar, a mí me falta un último detalle para redondear este directo que estamos haciendo aquí en Radio Ciutat de Tarragona, que es que, por supuesto, Jorge, no te puedes ir sin tocarnos alguna cosita. Así que, ¿te animas a acompañarnos un poquito? Pensaba que no me lo ibas a pedir nunca. Esperaba Pues venga, sí. el final. Lo bueno siempre es el final, el postre es el final. Pues sí. Pues venga, va. Algo tocaré, un poquito, ¿eh? Venga, pues mientras Jorge se va preparando ahí en su piano de cola, ese C3 que tiene en su casa, mucha envidia que me tienes aquí, Jorge. Bueno, lo escucharemos y será todo un placer. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Y venga, vamos a escucharle y a ver qué nos cuenta. Bueno, pues ya te comentaba que yo había estudiado clásico de pequeño, pero la verdad es que el clásico no es lo que me he dedicado, me impone mucho, hay que hacerlo muy bien. Y bueno, lo que he hecho es después, como autodidacta, que he estudiado otro tipo, varios tipos de música, pues nada, te voy a mostrar un poquito algunas de las cosas que he tocado durante estos años. Por ejemplo, un estilo que se llama ragtime y que el piano es súper adecuado. Más adelante, pues también he tocado cosas de blues, que digamos es una especie de antesala del jazz, que es a lo que más me he dedicado toda la vida. Y bueno, pues el piano también, junto con la guitarra, es, yo creo, que los instrumentos más importantes para tocar ese estilo. Y después, pues más adelante, jazz, que es a lo que yo más me he dedicado. He tocado muchos tipos de jazz, más clásico, más moderno, y una cosa que me gusta mucho, que de hecho es con lo que empecé a tocar jazz, que empecé, digamos, por el final, escuchando lo más moderno y luego tirando hacia atrás, pues era jazz fusión. Un artista que se llama Pat Metheny, guitarrista, que me encantó y que ahí decidí que quería estudiar ese tipo de música. Y entonces, pues la música que yo toco y que compongo, pues va mucho por ese estilo. Jazz fusión, con toques de pop. Por ejemplo, voy a tocar una parte, un trocito de un tema que estoy haciendo. Y a partir de aquí, pues podría improvisar y llevar el tema a donde yo quisiera. Y también durante una buena época de mi vida me encapriché con el Latin jazz, con la salsa, y estuve, la verdad es que, bastante tiempo solo dedicándome a tocar eso, leyendo libros, escuchando un millón de discos e intentando buscar músicos con los que tocar para aprender. Yo qué sé, por ejemplo, un tema que me encanta de Latin jazz es Armando Rumba, de un tema de Chick Corea, que hace más o menos así.
Bueno, y esto es un poquito todos los estilos que he ido tocando, o algunos de ellos. Y nada, espero que os haya gustado. Pues acabamos aquí de escuchar a Jorge Varela en Classics Tarragona, en Radio Ciudad de Tarragona. Muchísimas gracias, Jorge, por este rato de música que nos has dado y también por esta charla que nos ha explicado un montón de cositas. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos el día de hoy. Gracias a vosotros por dejarme explicaros mi rollo. Bueno, pues ya que nos has explicado tu rollo, otro día seguimos con más rollo y otro día os espero aquí, en Classics Tarragona, en Radio Ciutat de Tarragona. Hasta la propera. Cuidaros mucho. Beso para todos.